fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, the only thing I'm not to be played with. Because it could get dangerous. See, these people I ride with. Muy buena intro. Como verán, él es nuestro invitado. Él es uruguayo, está viviendo en Estados Unidos. Ahora les va a decir de dónde viene. Gastón, un gusto. Buenas, un saludo a ustedes de Kansas City. Gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. El programa consiste en lo siguiente. Vamos a hacerte una entrevista. Más o menos entre 5 y 7 preguntas, con la séptima, que es un plus. O sea, ya te vas a enterar. Pero, ¿estás preparado? ¡Claro que sí! ¡Un honor! Bueno, dale, preguntame. Bueno, antes de largar el cuestionario, esto es patrocinado por... Nada, mentira. Vamos con el intro. Como no tengo idea qué pasó con el intro, vamos a seguir igual. Bueno, la primera pregunta era, Gastón, ¿hace cuánto te fuiste a Estados Unidos? Llegué por primera vez en el 2010 para el Mundial de Taekwondo y por suerte gané. Entonces, cuando volví, estaba en Argentina, me ofrecieron para venir a trabajar acá. Vine en octubre, estuve por 6 meses ahí compitiendo y dando clases. Y me mudé definitivo acá a Kansas City en enero del 2013. Muchos estarán diciendo, se fue en el 2010, ¿no? Se estabilizó en el 2013, pero del 2010 para atrás, acá, ¿de qué trabajabas? Trabajaba de ayudante de mozo en Don Peperón, en la Ciudad Vieja, en Bartolomé Mitre y Sarandí. Y después, bueno, también daba clase de taekwondo, trabajaba en un gimnasio, en el Nautilus, ahí en Punta Carretas, en la Rambla Mahatma Gandhi. Y bueno, mi viejo tiene un camión, así que cada vez que tenía una mudanza o algo me llevaba de peón ahí. Un desastre porque no me gustaba. Entonces siempre le dicen, viste, que fiolás cuando no laburás muy duro. Me escondí a veces para no levantar mucho peso ni nada. No era muy buen trabajador, muy buen compañero. Bueno, como en realidad queremos que todos nuestros invitados se sientan cómodos, vamos igual de un extremo al otro. O sea, vamos a hacer preguntas de desde cuándo se fue a Estados Unidos hasta... Miren, Gastón, ¿tenés mascotas? No, no tengo mascota. Vivo en una casa con peleador, así que estamos viajando o para pelear o para hacer esquina, así que no tengo mascota. Y en Uruguay sí tengo una perra, una boxer, se llama Mirka. Porque me gusta un peleador que se llama Mirko Korokop Filipovic, un croata. Y tal, como era nena, le puse Mirka, no le podía poner Mirko. Pero me encantan los perros. Todos vieron el intro al principio de este video. Vamos a ir a la pregunta que es obvia. Gastón, ¿cuándo es tu próxima pelea? No tengo nada arreglado todavía. Estoy entrenando duro y la verdad yo no sé mucho de este deporte, así que dejo que decida todo mi manager y mi equipo. Cuando ellos me digan que estoy listo, ahí voy a ir y voy a pelear. No digas nada. Debe ser porque te tienen miedo, es por eso. Bueno, está. Me quedan 3 preguntas nomás. 2 van a ir en una sola. Y la pregunta es, Gastón, ¿tiene pareja? Y la siguiente, después de esta, es, ¿qué buscas en una mujer? Digamos, ¿qué tiene que tener la mujer de Gastón Reino? Vamos a ver. ¿Qué nos decís? No tengo pareja, estoy soltero. Estoy enfocado más que nada en la carrera. Es difícil porque tengo que entrenar mucho y estoy lejos. Entonces las americanas no son mi estilo de mujer. A mí me gustan las uruguayas, así que al estar lejos es más difícil.
¿Y qué busco en una mujer? La verdad, ni idea, no estoy buscando, pero me gustaría que a ella le guste el Gastón, no tanto el Tonga, que me pasa que siempre que conozco a alguien, les gusta más el Tonga, el peleador, y eso son 15 minutos cada 3 meses. Menos de 15 minutos porque la última pelea duró 2 minutos, son 2 minutos cada 3 meses. El Gastón de todos los días es totalmente diferente al que está arriba de la jaula. Así que si se da que encuentro a alguien, me gustaría que a ella le gustara o se enamorara del Gastón y no tanto del Tonga. Bueno, Gastón, un gusto haberte podido conocer mediante esta entrevista. Espero volver a tener más entrevistas contigo, tener noticias de tus peleas. Me enteré hace poquito nomás que es el tercer uruguayo que está ahí contigo, ¿no? Puede ser. Y nada, bueno, mandarle un saludo a los otros dos uruguayos, a tus compañeros de pelea, los peleadores que tienes ahí contigo. Próximamente te tendré en contacto por el simple hecho de que vamos a hacer más videos haciendo retos. Te reto a vos y te reto a todos tus compañeros. Y, o sea, ellos, ustedes me pueden devolver el reto si quieren. Vamos a hacer una forma de juegos, los retos. Y nada, abrazo grande, loco. Gracias por dejar arriba el país en un lugar donde muchos la siguen luchando como vos y van a llegar muy alto. Nos vemos pronto. Arriba, esto recién comienza. Dale, che, muchas gracias. Estamos en contacto y ya saben que cuentan conmigo. Mirá, ahí está Javier, que llegó hace 2 días y ya está rompiendo. Estamos caminando con las peleas. Allá está Zach, Lucas, y el otro uruguayo es Juan, que no está acá. Pero después después los va a hablar un poco. Aquel está concentrado porque está hablando con la novia. ¿Con quién hablas? Con la entrevista. Ah, pues, pero vos, como llamas, un saludo para todos y tap. Para la gente de Uruguay, nada más que gracias. Muchísimas gracias por darme para adelante siempre y por estar siempre ahí. Vamos arriba, Uruguay nomás. Bueno, gente, espero que les haya gustado la entrevista. Como la aclaré, es una entrevista mediante WhatsApp. Él me mandaba sus videos respuestas, al igual que yo le hacía las videos preguntas. Y nada, espero que les haya gustado. Si les gustó, no sé, creo que están por acá o por acá, no me acuerdo bien. Suscríbete, ¿está? Si te gustó, suscríbete, pone me gusta, compartilo. Espero que les haya gustado. Así como dejé el intro en el principio, ahora voy a dejar un intro, digamos, de un knockout del Tonga, para que sigan viéndolo. Vamos a apoyar al deporte, sea fútbol, tenis, básquetbol o lo que hace el Tonga, que es estar en la MMA. Vamos arriba, Uruguay, vamos a dejar arriba la bandera en alto, loco. Esto, como dije recién, esto recién comienza. Giveaway. And we've got some stuff to throw out to you. The ring girls.